Jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Gusto en saludarte, Ricardo. Buen día. Ciro, buen día. Primero, mi pésame por tu papá que te había enviado un mensaje. Saludos. Sí, muchas gracias, lo vi, Ricardo, muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias, en verdad. Ricardo, qué reservada tu reunión con Andrés Manuel López Obrador. Ni los mejores reporteros que siguen a Andrés Manuel por el país, y además con quienes Andrés Manuel tiene muy buena relación, ni siquiera ellos sabían en la noche que te habías reunido con Andrés. ¿Por qué así, Ricardo? Porque, mira, primero, porque así se decidió. Estuvimos los dos. Seguramente después de que se logre concretar, se hará público. Pero fue un primer encuentro. Les ruego a todos una disculpa. Fue así una decisión de ambos, una reunión amable, franca, solo él y yo, en un domicilio, y este es el primer encuentro. Yo creo que nos vamos a reunir, o a seguir reuniendo en los próximos días. Bueno, dices que estás evaluando tu decisión, que estás atento al calendario electoral y que al mismo tiempo no te vas de la delegación. Pues te quedan horas, Ricardo, te quedan unos cuantos días en el caso de la Ciudad de México. 20, sí. 30, 40 días, no más. Sí, mira, voy a quedarme en la delegación. Siempre hay bastante trabajo que atender. La delegación es una gran experiencia y necesito continuar atendiendo a los vecinos, atendiendo las quejas de ciudadanos en este momento que se nos acrecentó el problema con el sismo, y que hoy también sucede en otra parte del mundo. Estaba escuchando. Sí, en Irán. Irán, hombre, es una pena. ¿Necesitas continuar durante meses? No, mira, voy a atender el calendario electoral, como bien lo dices tú. El calendario empieza el 14 de diciembre, las precampañas para la jefatura de Jefe de gobierno. Se empata con la presidencial. Digamos un mes exactamente. Son como dos meses. No, me refiero, es de aquí al 14 de diciembre, un mes. Pero aún después del 14, sí, después del 14, hay un espacio para el registro como hacia febrero. Entonces, estamos valorando y estamos platicando. Lo que te puedo decir, Ciro, es que pues tienes que ubicarte históricamente, dónde debes de estar, de qué lado debes de estar en estos momentos, en este momento en donde el país está en una crisis sistémica, hay un grave riesgo para la nación. Entonces, eso es lo que me detiene. Y te puedo decir que la reunión con Andrés Manuel fue una reunión franca, donde hablamos de todo, larga, una hora y media, dos horas. Y lo que te puedo decir a ti y al auditorio, que además lo merecen, porque son comunicación, es que observé y constaté a un Andrés Manuel muy sereno, con lucidez plena, porque además tenía yo cinco meses que no lo veía, y no había platicado en los últimos meses con él, pero lo vi con energía, con un ánimo renovado, pero sobre todo con mucha claridad sobre el futuro del país. Dices que duró hora y media, dos horas la reunión, fue larga. Sí, fue larga. Y en un domicilio, esto fue en San Luis, particular, en Ciudad Valles. Sí, particular. En Querétaro, en Ciudad Valles. Sí, en por ahí, fue. pero este, él, no, coincidimos en mantener, hasta los próximos días vamos a darlo a conocer. Dar a conocer, es que Ricardo. Que logramos, dar a conocer los acuerdos y las decisiones, la decisión política. Ya sumamos después de conversar. ¿En los próximos días será que en esta semana? Sí, puede ser antes del 20 de noviembre, puede ser. Ya es que Morena tiene su consejo. Sí. El lunes. El 20 de noviembre. Entonces, días. Antes del 14 de diciembre, pero
Ciro, fíjate, también estaba diciéndote que lo vi muy consciente de lo que viene. Es decir, vi a Andrés Manuel en este larga conversación, cómo está consciente de la guerra sucia que se va a desatar, de los adversarios que se están reuniendo para enfrentarlo, y todo esto te hace suponer y pensar sobre el papel que debes de jugar. Bueno, y sobre el lugar donde debes dice, de estar. Escribe hoy Ricardo Alemán que te ofreció la Secretaría de Gobernación. ¿Es cierto o no? Mira, quisiera mantener en discreción lo que hablamos, pero lo vamos a decir, porque hubo varias cosas que me comentó y me planteó una vez que aceptara consultarlo con el Consejo de Morena. Quedó en paz, no hay definición. Por lo pronto no te vas de Morena. No lo sé, estoy en Morena, hasta ahora no he renunciado y voy a definir mi permanencia en los próximos días y voy a comentarlo con el equipo y con los simpatizantes nuestros, porque no soy solo, no es un equipo de sueltos el que en el que estamos, pero sí te puedo decir con toda honradez que me pesa mucho la historia, los principios, y sí, la conversación a fondo que tuvimos también me dejó inquieto. Entonces todo esto. Pero no has decidido siquiera si te vas de Morena o si permaneces. Ni siquiera he decidido eso. No has decidido eso. Hay varias cosas que tengo que definirlo, o sea, entiendo muy claro, Ciro, que no puedo mantenerme ni en la ambigüedad ni en la indefinición. La política tiene que haber definición y la va a haber, pero el momento, la que tome, la definición o la decisión que tome, no es simplemente una definición cualquiera. Por eso es que tengo que revisar todo lo que alrededor acontece, la historia, los principios y lo que está sucediendo en el país. Hablabas de decadencia política en el mensaje que difundiste ayer. Sí. Hablas de que ha tocado toda la vida política mexicana. ¿La decadencia tocó también a Morena y a López Obrador o a ellos no? Mira, concretamente a López Obrador, ¿la decadencia tocó? ¿No? Yo creo que no. Para mí, creo que Andrés Manuel, lo he dicho, no lo oculto. Lo dijiste ayer. Es la persona con más autoridad moral. Pero es importante para mí lograr un cambio de régimen, la transformación de las instituciones. Sí creo en un cambio verdadero y no puedo aceptar que continúe el gatopardismo, ni tampoco que continúe el mismo gobierno, la misma clase política. Sería una tragedia que volvieran a quedarse mediante lo que sea, fraude o mediante sus triquiñuelas, pero sería muy grave que persistiera el mismo modelo económico y político en el país. Eso es lo que en el fondo me motiva. No es un asunto personal, ni es una aspiración personal. Esa se puede sacrificar. Y no soy un ambicioso, lo dije ayer también. Sí, en el mensaje. Las condiciones se dan, estaré participando. Pues seguimos esperando, Ricardo, tu decisión. Y además, ya van a ser 2 meses del sismo. Mira, después del sismo 2 meses para el tiempo suficiente, pero bueno, pues aquí seguimos. Realmente me volví a incursionar hace apenas 15 días. He hablado y sigo hablando incluso con gente de otros partidos. Por cierto, al frente le deseo éxito. Creo que para su fortaleza en la ciudad, el PRD, para su fortaleza y por su fortaleza, el PRD es el que va a proponer el candidato a la ciudad. Entonces, yo les deseo suerte. Ya no vas con ellos. Estoy platicando con ellos, pero es difícil. Además, tienen muchos aspirantes. Y seguramente va a ser una contienda muy cerrada. Pues seguiremos preguntando a Ricardo Monreal. Apreciamos mucho esta respuesta, Ricardo, y suerte en lo que decidas. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Suerte para el país y para todos. Gracias.